Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. Casas Ara presenta. Quintana Roo descata durante la inauguración del pabellón más grande de América Latina en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023 de Madrid, España, con la obra más importante del gobierno federal, el Tren Maya que detonará el sureste del país. La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz, en la inauguración del pabellón de México, el más grande con 1.111 metros cuadrados, 105 bots, espacios para la comitiva integrada por alrededor de 270 participantes entre empresarios de todo el mundo, representantes de 17 estados, prestadores de servicios turísticos que presentarán sus productos y paquetes ante los compradores de esta feria turística. Durante este evento y el corte de listón del espacio dedicado al Tren Maya, Mara Lezama destacó esta obra espectacular que se inaugurará en diciembre de este año y que sin duda detonará el sureste de México. A lo largo de este martes, previo a la inauguración de la 43 edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que reúne a más de 82.000 profesionales del turismo de todo el mundo, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta asistió a distintas reuniones con la delegación quintanarroense, junto a la gobernadora Mara Lezama, con el fin de fortalecer la promoción de Cancún. Al ser entrevistada por EFE, agencia de noticias en España, cuya información se difunde en 120 países alrededor del mundo, la primera autoridad municipal destacó la agenda de trabajo que se tiene para impulsar la oferta turística del destino ante el mercado europeo y del resto del mundo, así como las bellezas naturales, culturales y la calidad de servicio que tanto distingue a Cancún. Junto a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y otras autoridades en el estado, sostuvieron una reunión con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien desarrolla su cargo desde marzo del 2022, y recibió a las autoridades quintanarroenses en la Embajada de México en Madrid, donde tuvieron una cálida conversación. La presidenta municipal Lili Campos acompañó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a una reunión de trabajo con Quirino Ordaz Coppel, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en España, en el marco de las actividades en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se lleva a cabo para dar a conocer la oferta turística del estado y municipios en el mercado europeo. Lili Campos, quien aprovechará su asistencia a la feria para fortalecer lazos con el mercado español, que posee el 75% de los hoteles en la Riviera Maya, destacó en entrevista la rápida recuperación económica del municipio, que en esta temporada decembrina, al recibir cerca de 2 millones de visitantes, superando los números del 2019, con lo cual se consolida el destino como el más visitado de Quintana Roo. Asimismo, la presidenta municipal de Solidaridad recordó que según el reporte Cómo Vamos, que elabora la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la Riviera Maya cuenta con 54.987 habitaciones, de las cuales 44.121 se encuentran en Solidaridad. Seguiremos trabajando para mantener el liderazgo de nuestro municipio de la mano de nuestra gobernadora y el apoyo del gobierno federal, afirmó. La actual administración de Cozumel trabaja de la mano con los comités vecinales para conocer las necesidades más apremiantes en materia de servicios públicos, obra, seguridad, entre otros rubros, que son beneficio para los habitantes de Cozumel. En este sentido, la directora de Desarrollo Social, Carmen Beatriz Moreno Ramírez, explicó que siguiendo la encomienda de la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, la dependencia que encabeza trabaja en diversas acciones a favor de las familias cozumeleñas. Agregó que una de las principales acciones de la dependencia es la conformación de los comités vecinales, para que a través de estos órganos de colaboración, el gobierno municipal tenga conocimiento de las necesidades del municipio, en materia de servicios públicos, obra, seguridad, entre otros rubros. Dijo que son más de 500 personas las que se acercaron para conformar los diversos comités vecinales, quienes a su vez son los representantes de los residentes de la zona habitacional que están coadyuvando con el gobierno municipal a través de trámites y gestiones para su colonia. El gobierno de Quintana Roo, presidido por Mara Lezama, prioriza bienestar infantil con el inicio de la jornada de restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes unidos para transformar. La secretaria de gobierno, Cristina Torres, asistió a la comunidad de Sacsayhuatl al inicio de actividades de esta estrategia, en beneficio de habitantes de comunidades de la Riviera del Río Hondo. Destacó que para la gobernadora Mara Lezama, las familias quintanarroenses son el recurso más valioso. Por ello, promueve que niñas, niños y adolescentes cuenten con mayor educación, seguridad, salud, mejores condiciones de desarrollo y muy especialmente una vida libre de violencia.
Con motivo del lanzamiento oficial de Selva Escondida 2, el cual se presentó el sábado pasado 17 de diciembre en punto de las 19 horas, la desarrolladora inmobiliaria Grupo Miraro dio apertura al nuevo concepto residencial en Puerto Morelos, Quintana Roo. Selva Escondida 2 es un complejo de 336 departamentos con más de 30 amenidades para el disfrute de sus propietarios, que ofrece, en palabras de Daniel Hoyos, director comercial de la desarrolladora inmobiliaria, el balance perfecto entre la modernidad y la naturaleza. Más de 100 invitados disfrutaron del cóctel, el discurso de Daniel Hoyos, director comercial, y David López, gerente de ventas, con la aportación de sus socios comerciales, representados por Mustafa Busid, director de proyectos residenciales de la empresa GitNet, y Mildred Rivera, directora de División Sureste 2 y de Banca Hipotecaria BBVA, en el cual se destacaban los beneficios de la compra de los departamentos en el residencial a precios de preventa y con acceso a las mejores ubicaciones, así como se mencionaron los múltiples beneficios y facilidades que se ofrecen, como una oportunidad de pagar a 12 meses sin intereses u obtener descuentos de hasta 50 mil pesos. Se señaló que cada departamento contará con cualidades propias, como terraza y jardín privado para las unidades de planta baja o roof garden de uso privado para los penthouse. Quienes invierten en Selva Escondida, ya sea para vacacionar o como residencia permanente o inclusive como mera inversión, no compran solamente un departamento, sino la experiencia de ser parte de una comunidad internacional que hace una inversión inteligente y disfruta de vivir en un destino paradisíaco. Y para mañana, en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados con una mínima de 23 grados, con una humedad del 79%, con probabilidad de lluvia del 50% y con una nubosidad del 70%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Casas Ara presentó.